Las noticias de la economía en tu bolsillo con Andrés Vial. ¿Cómo estás? Hola, Gonzalo Carola. Andrés. Les vamos a hablar de un tema que hace 20 años era un lujo asiático. Hace 10, un lujo. Y hoy día, casi una necesidad, podríamos decir, cada vez más transversal. Viajar en avión. Vamos con la primera gráfica, señor director. Sí, claro, cross check y reportar. Ya. Vamos con la primera gráfica, señor director. ¿Cuánto ha caído el precio de un pasaje promedio? Estamos sumando todos los pasajes a todos los destinos dentro y fuera de Chile. En los últimos general, estamos años. Hablando en general, de la, según, low cost. Sí. No, en nada. General, según ya. El INE, 41% han caído los precios promedio de los pasajes aéreos los últimos 3 años. Aquí el low cost, como dices tú, tiene un efecto, pero así... Claro, claro, mucho. Exacto. Vamos con la segunda gráfica, entramos un poquito más ya al el efecto que ha tenido esta caída de precios. ¿Por qué? Porque se está viendo que la cantidad de chilenos que está viajando dentro y fuera de Chile es inusual, sobre todo fuera de Chile. Y además que han llegado bastantes líneas aéreas nuevas o algunas que se habían ido y que han vuelto. Le vamos a contar en pocos segundos. No le digo nada. Abril, prácticamente un 20% que sea la cantidad de pasajeros que viajaron fuera de Chile en abril, cuarto mes. Casi 20%. Exacto. Y si sumamos enero-abril, 7,4 millones de chilenos viajaron dentro y fuera de Chile. 7,4 millones. O sea, hace un tiempo esto era la mitad. Para que realmente las cifras sorprenden. ¿Cuáles son los destinos que están prefiriendo más los chilenos fuera de Chile? Vamos con la siguiente gráfica. Obviamente, lo que está más cercano. Buenos Aires, primero por lejos, pero creció 23% los primeros 4 meses del año. Prácticamente 650 mil chilenos. Lima creció 25%, más de 500,000 de chilenos. Y Sao Paulo, 385 mil. Lo dijo Carolina Escobar. Hoy día debutaron, entre ayer y hoy día, 2 nuevas líneas aéreas. Así está el negocio de la aviación en nuestro país. 2 líneas aéreas, una que fue lanzada ayer, otra que fue lanzada esta mañana. De eso nos va a contar en directo don Jaime Quesada respecto a estas líneas aéreas que están debutando en nuestro país. Jaime, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hay excelentes noticias para los amantes de los viajes, de los aeropuertos, de los vuelos, porque 2 nuevas aerolíneas están aterrizando en nuestro país y prometen entregar mejores precios, nuevas alternativas para poder viajar dentro y fuera de Chile. A mi espalda los quiero invitar a que revisemos el primer avión de la flota de JetSmart, la aerolínea de capitales norteamericanos que comenzará a operar en Chile próximamente bajo el modelo low cost. Ellos dicen que además es una aerolínea ultra low cost. Prometen competir directamente incluso con los pasajes de transporte terrestre como los buses. Estamos viendo un modelo absolutamente nuevo, un Airbus A320 que llega entonces para volar por nuestro país. Decimos próximamente porque esta aerolínea aún está completando, ¿verdad?, los requisitos para poder certificarse la Dirección General de Aeronáutica Civil. Una muy buena noticia, se nos ha indicado que va a partir operando dentro de Chile y luego va a tener también operaciones a otras ciudades del continente. Los quiero invitar a que revisemos declaraciones de los voceros de JetSmart, esta nueva línea aérea que llega a nuestro país, y también declaraciones de los representantes del aeropuerto Nuevo Pudahuel, que nos cuentan cómo se está preparando la infraestructura para recibir nuevas aerolíneas. Nuestro objetivo no es capturar al viajero que ya está viajando en avión, es capturar a aquellos que no han podido a hoy tener la oportunidad de hacerlo. Y por eso estamos conscientes que tiene que ser un precio competitivo con las opciones de transporte terrestre. La construcción del nuevo terminal internacional está yendo a tiempo. Se termina el 2020, pero tan pronto como el 2018 llevamos a tener 22 nuevas mangas de embarque. Y hoy día tenemos 18. Lo que quiere decir que a finales de 2018 ya todos los aviones podrán tener sus estacionamientos directamente al aeropuerto. Nos dicen entonces que muy pronto va a haber novedades respecto a los trayectos y también respecto a los precios para poder volar con esta nueva aerolínea. Pero también les quiero contar respecto a otra aerolínea que llega a nuestro país. En esta oportunidad no hablamos de una aerolínea low cost, sino a una aerolínea regular. Plus Ultra es la compañía española que ya va a comenzar a operar en nuestro país a partir del 30 de junio con 3 frecuencias semanales, lunes, miércoles y viernes. Va a volar entre Santiago, Madrid y Barcelona en un vuelo nocturno que va a partir cerca de las 9 de la noche. Otra aerolínea entonces que se suma a la oferta para poder volar hacia el viejo continente. Revisemos declaraciones de sus representantes y también de los chilenos que nos contaron aquí en el aeropuerto cómo reciben justamente estos nuevos competidores, estas nuevas alternativas para volar por Chile y también para volar por el mundo. Hoy estamos sacando una oferta de $849. Todo incluido, tasas, todo incluido, ¿vale?
En esos mismos precios, en esos mismos días, nuestra competencia puede estar entre los 700 y 800 dólares más caro, en cabina turista. Es súper bien, porque sea una competencia leal y al final de cuentas nosotros ganamos. La verdad de las cosas es que yo esperaría un tiempo. Yo por lo menos sí, para ver cómo funciona, sí. En la actualidad yo creo que son pocas las líneas aéreas en las que no se puede confiar. Sí, ¿por qué no? Y el precio es bueno, el confort es bueno. Regio. Sí, totalmente de acuerdo. Al menos yo soy un viajero frecuente, es muy bueno para todos, hay alternativas. Despedimos este despacho con imágenes de este nuevo avión, de esta nueva aerolínea que llega a nuestro país para entregar una nueva alternativa y posibilidades para viajar a los chilenos, nos dicen en esta compañía JetSmart, que buscan competir directamente con el transporte terrestre, es decir, quieren entrar al mercado con precios muy convenientes para volar dentro y fuera de Chile. Gracias, Jaime. Siempre la competencia es buena. A los buses le está entrando competencia con este nivel de precio. Vamos a cerrar este... No, pero un momentito. Qué bueno que entre harta oferta y competencia. Sí, pero qué raro esto del lanzamiento y el avión no tiene ni permiso. Sí, todavía no tiene permiso, no están en las rutas. Por eso siempre hay que estar atento al lupo. Un lanzamiento especial, podríamos decir. ¿Espera los primeros vuelos, dice usted? Sí. Antes de ella. Esperemos el debut, porque otros casos no han sido muy felices en el caso... Esperemos, mejor. Vamos, cerremos este Tu Bolsillo con noticias buenas. Vamos con la gráfica, la última gráfica, porque a esta hora se están reajustando los combustibles, siempre a las 3 de la tarde. En torno a las 3 de la tarde, los combustibles, el clásico reajuste de todas las semanas de la ENAP. A ver, las bencinas en sus tres octanajes caen 5,6 pesos. La parafina cae 17, el diésel cae 5,6 y el gas licuado 10 pesos. Buenas noticias para la calefacción. Baja. Excelente noticia en estos días de frío, sobre todo con la lluvia, para estar arropadito en la casa. Genial. Muy bien. Ya, nos vemos. Muchas gracias.